Amigos, un saludo. Hoy me encuentro en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, Michoacán. Esta plaza de Vasco de Quiroga, también conocida como la Plaza Grande, es la plaza principal de Pátzcuaro. En la época colonial española fue una plaza pública donde se realizaban eventos civiles y religiosos y en donde se establecía el tianguis semanal. El espacio, a diferencia de otras plazas principales coloniales, no presenta un templo a su alrededor, siendo una plaza netamente de carácter civil. En el siglo XIX se le dio a la plaza su aspecto ajardinado y se plantaron los árboles de fresno que la delimitan, tiempo en que a su alrededor se modificaron varias de las fachadas en su actual aspecto neoclásico, al ser mansiones de familias importantes de esta localidad. También otro dato es que en el año de 1964, el gobernador de Michoacán, Agustín Arriaga Rivera, mandó remodelar la plaza dedicándola a Don Vasco de Quiroga, colocándosele una escultura en bronce y recibiendo a partir de entonces el nombre de Plaza Vasco de Quiroga. Y en el año 2010 la plaza tuvo su más reciente remodelación. Otro dato interesante es que actualmente en el extremo poniente de esta Plaza Vasco de Quiroga se conserva el viejo tronco del árbol donde, según la tradición, fue encadenada y fusilada Gertrudis Bocanegra, heroína local de la independencia. Esta plaza Vasco de Quiroga presenta planta rectangular con 130 metros de ancho por 160 metros de largo. Es una explanada plana, ajardinada y con baldosas de cantera. En el centro de la planta se ubica una fuente circular de cantera que exhibe sobre un pedestal una escultura en bronce dedicada a Don Vasco de Quiroga, mientras que en los lados oriente y poniente se ubican otras fuentes de menor tamaño. La plaza se encuentra rodeada por altos fresnos que le dan un aspecto característico al lugar. Y un dato más es que por las características de la Plaza Vasco de Quiroga, esta ha sido considerada por algunos expertos como una de las plazas más bellas de América, siendo esto pues claramente subjetivo. Amigos, pues como siempre, un gusto en saludarlo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Quien no se ha suscrito y le agrade el contenido de este canal, bueno, pues invitarlo a que se suscriba. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.